1855.
Plaza Bolívar. Del Globo Televisión, nos encontramos con el alcalde de la provincia de Tarma, el señor Luis Morales. Señor alcalde, ¿qué sentimiento le embarga en estos momentos luego de que se hizo presente Tarma y ha recibido también el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación? Efectivamente, el Viceministerio de Cultura ha hecho el reconocimiento por intermedio del viceministro Castillo, Luis Castillo. En una fecha muy importante para nosotros, se ha entregado oficialmente la resolución número 007 del Ministerio de Cultura, la cual declara Patrimonio Cultural de la Nación. Una de las expresiones culturales más importantes de nuestra provincia de Tarma, que es la budista. Y contentos aquí de haber compartido esta experiencia bonita con todos los comparseros. Y hemos cantado una budista y el picaflor tarmeño como una muestra de cultivar nuestra música y sobre todo en este mes importante del carnaval tarmeño, y que todos los tarmeños lo celebramos a nuestra manera, demostrando nuestra identidad a la provincia de Tarma. De verdad, quiero agradecer al Viceministerio de Cultura, al congresista Néstor Balqui, a todas las personas que han colaborado, al equipo técnico, Víctor Puente, a Fernando, a todo el equipo que ha trabajado para poder defender y proponer nuestra posición frente a la importancia que ha tenido de cultivar este género musical de la budista en Tarma. Y de verdad contentos porque hemos venido a expresar a nivel nacional esta identidad de todos los tarmeños, y contentos porque también por los residentes que han venido, las familias residentes que aman a su tierra, que quieren a su tierra, que están pendientes de lo que pasa en su tierra. Y de verdad un abrazo a todos los tarmeños, que nos sintamos orgullosos de nuestra tierra, que nos sintamos orgullosos de donde hemos nacido, y que Tarma tiene un pueblo que tiene identidad, Tarma es un pueblo que tiene identidad, y que todos los tarmeños hemos venido hoy para demostrarle a la nación que la budista es nuestra, que la budista lo cultivamos, que la budista es parte de nuestra historia, y que el Estado le demuestra de esta manera, declarándolo Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué significa para el tarmeño? Usted como primera autoridad, señor alcalde, ¿cómo toma esta determinación que va a generar de repente ya que también los estudiantes y la nueva generación pueda valorar más esta tradición? Para el tarmeño es parte de su vida, de su historia, de sus sentimientos, de su corazón. Los que vivimos en Tarma sabemos la importancia de nuestro carnaval como parte, porque es la expresión del amor a nuestro pueblo, del amor a nuestras mujeres, del amor a nuestra naturaleza, del amor a nuestra tierra. Eso representa el carnaval tarmeño, que es la budista y el huayno. Y de verdad que quiero contagiar de esa expresión a todos los que nos ven, nos escuchan, y decirles que siempre vengan a visitar Tarma, porque tenemos no solamente preciosos recursos turísticos, sino tenemos preciosas expresiones culturales como nuestro carnaval.